quiero mirarte a los ojos. Continuamos con música de Zoe, la canción es Paula. Y vamos a entrar a, la semana pasada también platicábamos con Vicente Aldrete y empezamos como un mini debate ahí sobre por qué si apoyar o no apoyar el cine nacional, si por el simple hecho de ser cine nacional tenemos que ir y comprar las entradas, aunque sea una porquería lo que nos muestren. Bueno, hoy vamos a hablar sobre esto, bueno, más bien Vicente va a hablar sobre esto y le doy la bienvenida. Muy buenas noches, Vicente, adelante, el tema de cine nacional, ¿qué nos puedes decir? Hola, ¿qué tal, Jonathan? Pues, precisamente la semana pasada se quedó muy intensa la conversación a raíz de que yo recomendaba Deseo, que es una película de cine nacional con capital de Televisa, que bueno, Televisa está trayendo, está distribuyendo sobre todo, ¿no? Sí. Y por ahí Ulises sobre todo protestaba. Es protestante. Es protestante, sí. antes de entrar de lleno a la parte del debate, quisiera plantear un poco de historia, porque, bueno, dos temas en torno a esto que hay que comprender antes de meterse al por qué y cómo apoyar al cine nacional, ¿no? Primero, hay que entender que el cine mexicano, que creció muchísimo, un detalle interesante es que creció mucho con dinero nazi. Por ahí, entre Ávila Camacho y Miguel Alemán recibieron mucho dinero por venta de petróleo a la Alemania nazi. Y de ahí se fue, de ahí salió mucho dinero a la época de oro del cine mexicano, ¿no? Entonces ya ideológicamente arrancamos mal, ¿no? Va un poco más allá. Cine mexicano, más allá de cualquier tema ideológico, porque además siempre hubo gente a favor y en contra de la izquierda en el cine mexicano, a pesar de que siempre se ha estudiado en México el cine soviético. El cine mexicano empieza a decaer cuando los artistas jóvenes de los años 60 y 70 empiezan a tener nuevas ideas. Y entre Echeverría y López Portillo empiezan a voltear hacia un cine mucho menos propositivo y que fuera solo pan y circo, que solo apoyara ciertas visiones. O que no se metiera para nada en política, que de verdad no participara en nada. Y el cine se fue yendo hacia lo oscuro, el cine mexicano se fue escondiendo y fue empezando a sobrevivir de otras maneras, casi no llegando al casi sin llegar a, ¿cómo se llama?, a los cines, cada vez menos en los cines y cada vez más en las salas de arte o en los lugares donde era difícil de encontrar. En los 80, de plano, el cine mexicano se va al videohome, es decir, películas de muy bajo presupuesto, y va a ser con Sergio Arau y con Alfonso Arau, que va a resurgir un poco a finales de los años 80. En su caso es Como agua para chocolate, esta adaptación del libro de la que fuera su mujer, de Laura Esquivel. El cine mexicano entonces, y desde entonces, vive de las dádivas del gobierno, de lo que el gobierno quiera dar, sin poder volverse una industria real. Y en un mundo capitalista como en el que vivimos, algo como el cine difícilmente puede volverse una industria si no empieza a generar su propio capital. Esto por un lado. Por otro lado, ¿para qué queremos que haya cine mexicano, no? ¿Para qué queremos si Hollywood produce cantidades inmensas de películas al año y son prácticamente todo lo que vemos? Bueno, pero Hollywood no es una voz de México, no nos dice qué es lo que está pasando en México, no nos dice qué queremos, no nos dice qué sentimos. El cine, como todas las bellas artes, como las artes interpretativas principalmente, hablan un poco de lo que somos, de lo que queremos, de lo que nos gusta, a partir del punto de vista de los artistas que son parte de la sociedad. Entonces se vuelve muy difícil, simple y sencillamente, rebotarlo. Son nuestra voz, entonces queremos que solo la voz extranjera,
Entonces es como jugar un poquito con estas, con las voces nacionales también. Pero estas voces dejan de escucharse por esta industria. Ahí les va un poquito la explicación de la industria. Tenemos el lado creativo, los escritores y directores, el lado productivo realmente, que en México no está en crisis. En México se produce mucho cine extranjero, sobre todo europeo. Y por otro lado, las distribuidoras. Las grandes distribuidoras que son las que dicen qué es lo que se ve y qué es lo que no se ve en el cine. Existe una realidad también. Las distribuidoras, van a poner lo que se vende, lo que es, deja en taquilla. Es decir, si todos vamos a la taquilla a ver una película, las distribuidoras la van a dejar mucho más tiempo en pantalla. Por supuesto, si dejamos de ir, las distribuidoras van a evitar volver a poner ese tipo de películas. Por eso es que digo que hay que ir a apoyar al cine nacional, pero a la vez hay que exigirle al cine nacional que dé calidad, calidad en los contenidos, no es solo calidad en los efectos visuales. Necesitamos pedirles que valga la pena ver las cosas. Por eso decía yo que esta película que se acaba de estrenar de Eugenio Derbez, pues no valía la pena verla. ¿Por qué? Porque Eugenio Derbez no ha cambiado realmente nada desde los años 80. Prácticamente desde Cachún Rarrá no ha cambiado nada. Sigue siendo el mismo personaje, cada vez incluso menos interesante y más aburrido. Pero tenemos estas otras películas que, sin importar un poco el capital que tienen, son cine nacional, y de alguna manera el estar llamándolas le dice a los distribuidores, queremos ver películas mexicanas. Es decir, si vamos a ver películas que valgan la pena, porque a Televisa no le interesa si valen o no la pena estas películas. Televisa produce para ayudar a sus cuates o para generar dinero. Si Televisa dice, pues ciertas películas con mejor o peor calidad se están viendo, Televisa le va a invertir a esas películas que se están viendo. Entonces también es una forma de llamar la atención de este gran capitalista mexicano de los medios y decirle, oye, yo quiero ver solo lo que vale la pena, solo lo que es bueno. Y también de las distribuidoras, ¿no? Oye, yo quiero ver cine mexicano. Si nosotros no lo apoyamos, no se puede crear esta industria. Esta industria finalmente sí redunda en la calidad de la economía en la que vivimos o en la calidad de la información que recibimos. Por eso digo que no importa si es una película como Deseo, que está apoyada por este capital gigantesco, es una película mexicana. Y le estamos pidiendo al ir a verla a estos distribuidores, les estamos pidiendo, oigan, denos este cine. No sé qué opinan. Hola Vicente, buenas noches. Hola Marta, ¿cómo Yo aquí estás? ansiosa esperando tu sección para platicar a gusto contigo de cine. Gracias. Pues sí entiendo el punto, es muy fácil decir, no, no hay que ir a ver cine mexicano nada más por ser cine mexicano, aunque sea una porquería. Sí, yo parto de ahí porque tampoco voy a ver cualquier cosa, pero sí hay muchas, muchas, muchas aristas que hay que tomar en cuenta, porque mucha gente va a ver cine de Estados Unidos que es una porquería y llena las salas. Claro. Y le vale, y tiene un prejuicio muy grande con el cine mexicano que puede llegar a ser. Hay películas realmente que valen la pena y están al nivel de cualquier otra película, de las mejores películas del mundo. Por supuesto, sí. Y la verdad que esos prejuicios, pues sí, hacen daño. Está también esa cuestión de los distribuidores, de la competencia tan desleal que se tiene, que tiene el cine mexicano ante Hollywood. Y no solo el cine mexicano, en el mundo es igual, pero tienen leyes que protegen el cine local, cosa que aquí no hay. Y pues bueno, también hay que tomar en cuenta eso. Yo he visto, hace poco nos invitaron a una sección de cortometrajes mexicanos realmente bellísimos, en todo, factura, en su cuestión técnica, en su cuestión de sensibilidad, en su cuestión de inteligencia, realmente que te hacen pensar y que es una lástima que no se vayan a ver porque en Cinemex, en Cinépolis, en todos estos prefieren pasar comerciales que de los que ya estamos hartos y que pues no tendríamos que ver porque ya pagamos nuestro boleto, en lugar de ver esta muestra de cortos mexicanos que son realmente bellísimos. Y pues bueno, me gustaría que tú, y creo que sería un buen ejercicio también en este tema, que tú, que Jonathan y que yo que estamos aquí, diéramos unas cinco películas que vale mucho la pena ver de cine nacional para que la gente que nos escuche pues la busque o haga lo posible por verla. ¿Películas recientes o
De todas, yo creo que de De todos los todas. tiempos, de todos, 5 películas, así que digas, véanlas, por favor, porque son mejores que muchas de las películas bastante malas de estadounidenses de Hollywood que han visto. Ok, mira, aprovecho entonces para contarles que en el canal 22 están transmitiendo. En canal 22 suele escoger bastante bien qué es lo que está transmitiendo. Está transmitiendo ahorita, como parte de un ciclo, algo de la directora Matilde Landeta, directora de cine mexicano de los años 40, de la época de oro. Hoy se transmitió ya Trotacalles y el próximo jueves se va a transmitir Nocturno a Rosario, que es una excelente película. Es muy curiosa porque es la película se basa en la anécdota que genera este extrañísimo poema de ¿cómo se llama? De, ay, perdón, se me olvidó el nombre del autor del Nocturno a Rosario, precisamente, Acuña, Manuel Acuña. de Manuel Acuña, así es. Es la visión de además de una directora mexicana de una época donde las mujeres no tenían mucho acceso a este tipo de expresiones. Landeta no es solo la directora, también es la guionista. Bueno, ahí va una. Más recientes, a mí me gustan las tres de Luis Estrada, de El Infierno, La Ley de Herodes y ¿cómo se llama la tercera? Perdón, se me olvidó. Un mundo maravilloso, ¿no era? Un ¿O mundo algo? maravilloso, así es, ahí van cuatro, y Eli, Eli me tiene a mí de verdad asombrado ahorita, ¿no? Es una película de verdad impresionante que ahorita se puede ver, está todavía en la Cineteca, así es que todas las recomendaciones. Nos habla de un mundo, de un México actual muy, muy, muy difícil. No Tú, sé quién. Jonathan. Tú, Jonathan. ¿No está Jonathan? Bueno, ¿Me mientras. escuchan? Sí. No, no. ¿Tienes? Mira, hay una película mexicana que es muy antigua, que fue muy censurada. No sé si la conoces, Vicente, que se llama El Brazo Fuerte. Fue una película que salió en el por ahí de los 50s y que fue proyectada, bueno, que se hizo en los 50s y que fue proyectada hasta el 74. El brazo Y que fue fuerte. El Brazo Fuerte, No la sí, conozco. y no la conoces, es una sátira política que narra una historia de un ingeniero que debía trabajar lejos, alejado del pueblo, lejos de todo, y recibe una carta del presidente y la gente cree que es una persona muy importante dentro del gabinete. Entonces es una sátira impresionante y es una censura que estuvo presente desde hace, bueno, imagínate, desde el 60, 58, que fue cuando se produce, cuando se hace, 58, hasta el 74. Entonces, me parece que es una película que a mí en lo personal, El Brazo Fuerte, de las películas antiguas, que me gustan muchísimo. Pero quisiera yo decir algo, si me permiten, algo que decía Vicente sobre Eugenio Derbez. Fíjate, yo estoy de acuerdo contigo. Tal vez cuando vemos a un personaje como Derbez, que lo identificamos plenamente con Televisa y plenamente con toda la cuestión esta de un humor que no a todos nos gusta. Pero, por ejemplo, La misma luna, aunque no es una película 100% mexicana, es una película mexicana estadounidense con Kate del Castillo, me parece una buena película y me parece que Eugenio actúa bien. Kate también, y es una historia interesante. Digo, no es la gran película, pero me parece que claro. valía la pena irla a ver al cine. E incluso yo no la fui a ver al cine, pero sí la vi después en el sistema de paga y me gustó. Claro. Es decir, tal vez también, como que también ya estamos dando por hecho, no he visto la película esta, que por cierto le está yendo muy bien, no sé, me dicen que en Estados Unidos le está yendo muy bien, que rompió un récord, creo que incluso rompió el récord de una película mexicana de Estados Unidos, creo que le rompió el récord a Como Agua para Chocolate, es decir, no sé, algo así yo escuché, y no la he visto yo y no podrá decir vayan o no vayan, pero sucede que tal vez muchas veces también satanizamos ya los personajes por darlos por hecho de que son de Televisa o porque están muy metidos en la televisión. Pero digo, La misma luna me parece que es una película interesante que bien valía ir al cine si yo la si, 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 si incluso yo mismo desde el principio no hubiera tenido este mismo prejuicio por la cuestión de que estaba Eugenio Derbez. No sé tú qué pienses, Vicente. Bueno, es verdad, ¿no? El tema de los prejuicios. Me recuerda mucho hace, pues, como 15 años cuando salió Truman Show. Yo tenía el mismo prejuicio con Jim Carrey y de Truman Show salí encantado. Digo, hace 15 años de eso.
Sí, es verdad, el tema de los prejuicios es cierto. Cuando te vas a gastar alrededor de 500 pesos, que es en lo que te sale una salida al cine actualmente, a menos que vayas solo al cine y no gastes ni en palomitas ni en nada, cuando vas a hacer un gasto tan fuerte a la semana, a veces te la piensas, ¿no? Y dices, me espero a verla, sí, en televisión, me espero a verla en internet, donde vaya a salir después. Y entonces prefieres hacer un gasto, sobre todo porque las películas salen en bloque, van saliendo en bloques que valen mucho la pena. Entonces, ahí es donde uno se las tiene que pensar. Pero otra vez, ya lo decía yo hace 8 días, para eso es importante estar pendiente de las críticas, de eso valen las críticas, para saber en qué películas vas a gastar y en qué películas prefieres esperarte, ¿no? Una oportunidad es eso, ¿no? Decir, me espero a verlas. Afortunadamente, sobre todo con internet, ya es muy sencillo verlas después. Sí, además yo creo que, bueno, yo sí voy a tener prejuicios si no voy a recomendar ninguna de Derbez y sí que, y prefiero ver otras y Okay. quiero recomendar mis 5 películas y hacerte una última Por pregunta de favor. cine mexicano a ti, Vicente. Bueno, yo, para mí me parece magistral una obra de arte, una belleza, Canoa de Felipe Casals. Es un peliculón, ¿eh? Ajá, sí, pero de las top, de así de una Sí. cumbre universal, con cualquiera que se pueda medir, de cualquier país y de cualquier época. El Fíjate. Espinazo de... Sí, perdón. Ah, perdón que te interrumpa, pero fíjate que Canoa vale la pena ahorita porque creo que Claro. está en un tiempo en el que Canoa es actual otra vez. Sí. Luego, El Espinazo del Diablo, a mí esa historia de venganza, de terror, de ternura en muchos casos de Guillermo del Toro me fascina y también se las recomiendo. Eli, como tú dices, es un peliculón que también vale muchísimo la pena. Principio y fin de Arturo Ripstein me parece sensacional. Y voy a aprovechar, son dos, una comedia que a mí me pareció muy divertida que se llama Anoche Soñé Contigo y Parque Ajá. Vie y de Marisa Sista, creo que se llama, creo que es de ella, no estoy muy segura, pero bueno, Anoche Soñé Contigo y Parque Vie, también no me acuerdo del director, una reciente que también me pareció un giro al final, una manera de retratar un realismo específico y muy, muy duro, pero al final con un giro muy, muy sorprendente que sí creo que vale la pena y pues... Para mí serían esas películas que creo que valen mucho la pena verlas, que son realmente buenas. Y mi última pregunta, ahí también he platicado con Ulises mucho que él es amante del cine de terror y me habla mucho, y ahorita que está el Conjuro tan de moda, me habla mucho de Taboada y dice que un director mexicano y habla de que sus películas son de culto y son realmente extraordinarias, el Sí, libro de piedra, esa es la que te iba a recomendar yo de Taboada, exactamente, el libro de Sí, a piedra. ver, cuéntanos, Vicente, a ver, te dejo ya que hables hasta... A ver, primero, de Parque Vía, porque creo que es muy, muy recomendable. El director es Enrique Rivero. Se estrenó en 2008 y ganó varios premios. Fue una película muy recomendada. Y bueno, después, nada más para terminar un poquito, El Libro de Piedras se acaba de hacer hace poco un remake. No me parece tan bueno como la original, pero vale la pena verlo, no es un mal remake. Taboada hizo varias cosas, entonces en general buscar Taboada, bueno, hay un secreto, si uno le busca en internet la Internet Movie Database, te da información sobre qué hizo o quién. Entonces puede ser una buena alternativa. Digo, para no extendernos demasiado, me parece una buena recomendación Taboada como director y busquen las películas que hay. Yo les recomiendo El Libro de Piedra, a mí también me gusta mucho, me parece una gran película. Y bueno, creo que es una buena forma de cerrar la sección, ¿no? Muy bien, Vicente, pues te agradecemos en esta noche el que nos hayas podido dar una perspectiva del cine más completa, aunque obviamente el tiempo no es tanto, todavía creo que parece que podemos ampliar más este tema, pero lo que coincido con Marta, para cerrar ya el programa y la sección, es que sí, evidentemente parece que muchas veces por el simple hecho de ser mexicana, si es mexicana y es mala, ya, o sea, de plano. Es el gran pecado, ¿no? Pero las gringas se las perdonamos muchísimo, es decir, si es mala y aún así compramos nuestro boletito y estamos ahí y bueno, entonces creo que sí, como que nosotros mismos estamos muy, y ni siquiera es exigencia, ¿eh? No sé qué sentimiento sea ese, pero ni siquiera es exigencia el decir, no voy porque no me gustó.
Y con los gringos no, con los gringos vas y aunque no te guste, pues ya lo compraste, ¿no? Entonces creo que sí es verdad lo que dice Marta. Creo que me quedo con lo que nos acabas de decir, muy interesante, por cierto, histórico, y habrá más tiempo para ir como que extender más el tema, porque tiene que ver mucho como esos datos, por ejemplo, del cine, del presupuesto, de dónde salen y de dónde de sus inicios y de la época del cine de oro y todo eso, creo que es muy interesante platicarlo, pero será para las siguientes colaboraciones, Vicente. Muy buenas noches y gracias. Muchas gracias, Jonathan, Marta. Hasta luego. Nos vemos en 2 semanas. En 2 semanas, Vicente. Muy buenas noches. Y nosotros también ya estamos terminando el programa. Gracias a todos los colaboradores. Por mi parte todo, a nombre también de Ulises Castellanos, que es nuestro también titular de este programa. Y por cierto, que nos manda saludos Noemí, que es nuestra continuista, que ha estado alejada del programa, pero que sigue dentro de este. Pues le mandamos un saludo hasta donde quiera que esté. Eso se oye muy feo, ¿no? Pero no sabemos en qué parte de la República. Le mandamos un saludo y un beso enorme. Marta. Buenas noches, Jonathan. Un gusto haber compartido contigo, con nuestros generosos colaboradores. Un saludo a Noemí, a Odiseo, a Ulises Castañeda, perdón, no es ni Odiseo en castellano, es Ulises Castañeda, a todo el equipo de Red Generación. Muchas gracias por hacer posible esta transmisión y gracias a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima sincronía. Artistas jóvenes de los años 60 y 70 empiezan a tener nuevas ideas, y entre Echeverría y López Portillo empiezan a voltear hacia un cine mucho menos propositivo y que fuera solo pan y circo, que solo apoyara ciertas visiones, o que no se metiera para nada en política, que de verdad no participara en nada. Y el cine se fue yendo hacia lo oscuro, el cine mexicano se fue escondiendo y fue empezando a sobrevivir de otras maneras, casi no llegando casi sin llegar a, ¿cómo se llama?, a los cines, cada vez menos en los cines y cada vez más a raíz de que yo recomendaba Deseo, que es una película de cine nacional con capital de Televisa, que bueno, Televisa está trayendo, está distribuyendo sobre todo, ¿no? Sí. Y por ahí Ulises sobre todo protestaba. Es protestante. Es protestante, sí. antes de entrar de lleno a la parte del debate, quisiera plantear un poco de historia, porque, bueno, dos temas en torno a esto que hay que comprender antes de meterse al por qué y cómo apoyar al cine nacional, ¿no? Primero, hay que entender que el cine mexicano, que creció muchísimo en salas de arte o en los lugares donde era difícil de encontrar, en los 80, de plano, el cine mexicano se va al videohome, es decir, películas de muy bajo presupuesto, y va a ser con Sergio Arau y con Alfonso Arau, que va a resurgir un poco a finales de los años 80. En su caso es Como agua para chocolate, esta adaptación del libro de La que fuera su mujer, de Laura Esquivel. El cine mexicano entonces, y desde entonces, vive de las dádivas del gobierno, de lo que el gobierno quiera dar, sin poder volverse una industria real. Y quiero mirarte a los ojos. Continuamos con música de Zoe, la canción es Paula, y vamos a entrar a, la semana pasada también platicábamos con Vicente Aldrete,
y empezamos como un mini debate ahí sobre por qué si apoyar o no apoyar el cine nacional, si por el simple hecho de ser cine nacional tenemos que ir y comprar las entradas, aunque sea una porquería lo que nos muestren. Bueno, hoy vamos a hablar sobre esto, bueno, más bien Vicente va a hablar sobre esto y le doy la bienvenida. Muy buenas noches, Vicente, adelante, el tema de cine nacional, ¿qué nos puedes decir? Hola, ¿qué tal, Jonathan? Pues precisamente la semana pasada se quedó muy intenso, intensa la Sí. conversación. Bueno, un detalle interesante es que creció mucho con dinero nazi. Por ahí, entre Ávila Camacho y Miguel Alemán recibieron mucho dinero por venta de petróleo a la Alemania nazi. Y de ahí se fue, de ahí salió mucho dinero a la época de oro del cine mexicano, ¿no? Entonces ya ideológicamente arrancamos mal, ¿no? Pero va un poco más allá. Cine mexicano, más allá de cualquier tema ideológico, porque además siempre hubo gente a favor y en contra de la izquierda en el cine mexicano, a pesar de que siempre se ha estudiado en México el cine soviético. El cine mexicano empieza a decaer.